El Partido Popular de Castilla y León es el rey desnudo. No tienen liderazgo, tienen al señor de la peineta. Su único proyecto para esta tierra es odiar al presidente Sánchez. No tienen alternativa, no ofrecen proyectos ilusionantes a nuestros vecinos. Y en las antípodas de, de esta situación de degradación que vive el Partido Popular, eh, los socialistas de Castilla y León eh, somos un partido completamente apegado a la tierra y a nuestra gente, con liderazgos sociales en las nueve provincias, con proyectos identitarios, reconocibles en cada provincia. Percibimos con mediridiana claridad que el próximo 28 de mayo los hombres y mujeres de Castilla y León van a alzar la voz para decir hay otra Castilla y León diferente, que no quiere meterse en el túnel del tiempo, que no quiere ser la vergüenza nacional diaria. No hay nada que más le guste a la extrema derecha de ordeno y mando que un dócil que acata sin rechistar cada orden como hace Mañueco. Mañueco ha descubierto que es de Vox, que es más de Vox que cualquier dirigente. disla de extrema derecha. Cuando el señor Mañueco hace peinetas y nos avergüenza ante toda España. No es Mañueco, que ya se sabe cómo es y ya se conoce su estilo. Es el presidente de los castellanos y los leoneses y por tanto la imagen de Castilla y León. ¿A qué espera Feijó para tomar decisiones con Mañueco?